A Marcelo Montserrat, que realmente quiero agradecerle por todo su trabajo, por toda su predisposición, que esto no es una partida, solamente un cambio de rol para poder seguir colaborando dentro del marco municipal. Y destacar que este gabinete es necesario que tenga renovación, que podamos oxigenar, que podamos avanzar en un proyecto de planificación de la ciudad, que no solamente tienda a lo coyuntural, sino que avance a los próximos 30, 40 años para nuestra ciudad y poder destacar el compromiso de sumar gente como Sebastián, que viene del ámbito privado, que va a sumar su experiencia, que va a poner todo de sí para poder mejorar el área que es tan sensible. Lógicamente tenemos poco presupuesto, pero tenemos que empezar a planificar no solamente la ciudad para poder generar un poco de imagen en base a lo que hemos vivido en la campaña, en lo que hemos o en lo que sabemos que la ciudad necesita de acá a diciembre, y empezar a pensar proyectos para poder sentarnos a nivel nacional cuando esté el cambio de gobierno y poder traer obras y mejoras para nuestra ciudad, ¿no? ¿No está definido en diciembre que si usted va a asumir en el Consejo de manera definitiva o bueno, va a seguir acá en la función? No está definido, porque creo que uno, o yo en particular, me sumé a esta gestión, me sumé a no solamente a la gestión, sino a las necesidades del intendente, y yo en particular, donde el intendente me necesite, ahí voy a estar, siempre en consenso con quienes me llevaron a esto, que es los compañeros de la construcción.